Aquí, en la capital de Estonia, las guarderías han encontrado una nueva herramienta de aprendizaje para despertar en los niños su pasión por los libros. La innovación combina lo mejor de la narrativa tradicional con la nueva tecnología digital. El primer objetivo era hacer que la educación preescolar fuera más alegre y divertida. Y luego que los niños volvieran a los libros. Porque hoy en día se sienten más atraídos por los teléfonos inteligentes y los videojuegos. El proyecto combina historias sobre algunos personajes letones, muy queridos por los niños, conocidos como los Seimeis, y un nuevo bolígrafo inteligente. Pueden coger el bolígrafo, apoyarlo sobre un punto, una foto, y este libro cobra vida. El equipo del proyecto ha diseñado 5 libros y un videojuego en letón y en estonio y ha contado para su financiación con 370.000 euros del Fondo de Cohesión de la Unión Europea, la mayor parte del coste total. Los resultados se están examinando en más de 400 guarderías. Una de las principales autoras cree que es necesario aumentar la concienciación sobre los libros. Hay niños que no saben que un libro empieza aquí, luego continúa por aquí y finalmente termina así. Hay niños que no tienen libros en casa. Los padres obviamente no leen libros y así sucesivamente. Pedagogos y educadores especializados en Letonia y Estonia han aportado las directrices pedagógicas para esta primera entrega y ahora evaluarán hasta qué punto han cumplido sus objetivos. Creen que el lápiz inteligente aumenta el compromiso y hará que los niños pasen las páginas. Algunos niños sienten la necesidad de algo más de acción, necesitan alguna respuesta. Este dispositivo ayuda a conectar el libro con todas las ventajas positivas de las pantallas digitales, pero sin la pantalla. Con el libro y el bolígrafo digital, el niño, además de aprender jugando, puede decidir escucharlo las veces que quiera. Los niños pequeños quieren oírlo una vez y otra y así infinidad de veces. Los padres dicen que a veces hasta 100 veces, pero el bolígrafo digital puede hacerlo. El siguiente paso es que este concepto del libro paginado y bolígrafo digital vaya más lejos y que el texto, las canciones y los poemas se traduzcan en otros idiomas, como por ejemplo el finlandés.